Jorge Villegas Hernández, Noticias del Mundo y Diario Judío. Hace alrededor de 5 o 6 años viví por la hermana de una amiga el caso de una amputación que posteriormente, como a los 6 meses, desencadenó una metástasis, ya era muy tarde, y bueno, falleció. El problema aquí fue que todo el tiempo previo a la amputación la trataron como lesión de diabetes, porque también era diabética la señora. Entonces, el médico de primer contacto de una institución de salud, que mejor no digo, la trató como diabetes. ¿Qué tan frecuente es que confundan una lesión que de repente se dispara y como la gente es diabética, piensen que es una lesión por diabetes y que no ha cicatrizado? Yo creo que en las posiciones de ambos, de mi colega y su servidor, comentábamos dos cosas, enfatizamos dos cosas. Uno, el retraso en el tratamiento por no referencia adecuada. Es decir, el médico de primer contacto a veces puede confundir las características del tumor con una lesión o de índole benigno, o bien que no le dé una relevancia adecuada para poder solicitar un médico de un segundo o un tercer contacto. Número dos, en el caso que usted menciona, creo que aquí es muy importante enfatizar que todo paciente oncológico, y sarcomas no es la excepción, es un paciente de por vida de los oncólogos. Es decir, tiene que tener un seguimiento de una especialidad que es inherente a la oncología. Como comentaba muy bien el doctor Claude, es un equipo multidisciplinario y el equipo multidisciplinario tiene que estar evaluando. A veces tenemos pacientes que ojalá fueran la mayoría de 15 o 20 años, que son desafortunadamente los menos, pero que al menos una vez al año los seguimos revisando. ¿Por qué? Porque esto no se corta como tal. Hemos tenido recurrencias, igual a los 15, tuvimos recientemente hace como unos 6 meses, ¿no, doctor González? Un paciente con 20 años, un liposarcoma recurrió. Y el punto es, no es si va a recurrir o no, el punto es detectar nuevamente en las lesiones tempranas, en la recurrencia, porque comentaba yo, se puede hacer. Creo que aquí el punto es tener al equipo adecuado y que el paciente siempre se va a seguir vigilando. Ya hay un programa, hay un esquema de vigilancia como tal. ¿Quieres ampliar algo? Sí, quiero agregar que colegas del Instituto Nacional de Pediatría identificaron estas estadísticas que le mencioné previamente, que son 8 médicos en promedio ve un paciente y hasta 12 meses en llegar a una institución como la nuestra. Digo, no es tema ni del doctor ni mío, pero sería la adecuada referencia y contrarreferencia de los pacientes. Por ejemplo, en algunos países como España, Alemania, Francia, Italia, desde hace más de una década se han hecho esfuerzos para que perdón por el término, cuando un paciente tiene una bola, un tumor, principalmente en las extremidades, no es visto ya por el médico de primer contacto, inmediatamente lo tiene que mandar a un centro de referencia. En este caso puede ser el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital 20 de Noviembre, el Instituto Nacional de Cancerología, en donde un grupo de médicos lo valoran y qué estudios va a requerir. Quiero comentarles que hacer una mala biopsia de un paciente puede perjudicar por completo el tratamiento oncológico definitivo. ¿Qué significa esto? Un médico de primer contacto, por querer ayudar, puede hacer una mala biopsia y esto va a repercutir en el desenlace de un paciente. Les mencionaba, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de su plan de estudios, no contempla la materia de oncología médica. Y les acabo de mencionar que el cáncer dentro de una década va a ser la principal causa de diagnóstico y muerte en nuestro país. Entonces creo que es prioritario que las facultades de medicina, no una ni dos, sino todas, tengan dentro de su plan de estudios la materia de oncología. Entonces yo creo que son dos cosas muy importantes. Una, que las personas sepan que existe esta enfermedad, porque lo que no se sabe, pues no se puede diagnosticar, no se puede referir. Y dos, un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia de estos pacientes.